Buenas noches, bienvenidos a Guadalajara. Esto que vamos a presenciar no lo va a olvidar usted. No recibió la publicidad necesaria, pero veremos el acto masivo para un evento deportivo y quizá de cualquier índole de mayor calidad en la historia de México. Scott Gibbons es el productor, hizo Salt Lake City, hizo Río. Es el hombre que va a dirigir Londres 2012. Y usted se va a sentir orgulloso, Joaquín López Dóriga. Bienvenido, como siempre, al equipo de Televisa Deportes por cada segundo de este espectáculo monumental que da la cara por México desde Guadalajara con los íconos de la mexicanidad, el charro, el mariachi, el tequila. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien, querido Javier. ¿Cómo estás, Javier Alarcón? Muy buenas tardes, Toño de Valdés, querido Enrique Bura. Buenas tardes, me da mucho gusto, estoy muy contento de estar aquí. No recuerdo hace cuánto tiempo no hay una fiesta como esta en México. No hay un estado de ánimo como este en México, que es mucho más marcado por los días, por la etapa que hemos vivido, en donde la constante parece ser la angustia, el temor, la incertidumbre. Hoy es un día de fiesta excepcional y por lo que he visto y por lo que sé, vamos a ver un espectáculo en México que nunca se había hecho aquí. No tiene nada que ver con la inauguración lejanísima de los Juegos Olímpicos del 68 o el Mundial de Fútbol del 70 o el de 86. Jamás se había realizado en México un espectáculo inaugural como este que vamos a ver. Vamos, ni siquiera en el Bicentenario. Efectivamente, esto es de grandes ligas, como diría el eterno Toño de Valdés, que va a estar dividido entre Guadalajara y las ciudades norteamericanas para el clásico de otoño. ¿Cómo estás, Toño? Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual Enrique, igual también a Joaquín. Un placer, como siempre. Joaquín, pues aquí estamos con esta fiesta enorme, con este deseo de la gente de disfrutar, de divertirse y, bueno, de aplaudir y de cosechar éxitos con los atletas mexicanos. Esperemos que así suceda. Las medallas, que se rompan todos los récords, se habla de 80 podiums, de superar las 23 medallas de oro, de Mar del Plata. Ojalá que haya muchos éxitos deportivos y, por supuesto, que esta fiesta sea completa, que sea redonda aquí en la Perla Tapatía. La gente está para eso, justamente en Guadalajara, para divertirse, para pasarla bien, y los damas visitantes y lo mismo, ¿no? Para aplaudir a los atletas y para apoyarlos con todo. Por favor, ayúdenos a iniciar la cuenta. ¿Cómo estás, Enrique? 2 minutos para empezar y la lluvia ha sido muy benévola. Mal clima en muchas partes de la República, pero parece que no se va a presentar este fenómeno que lo podría arruinar en alguna medida. Efectivamente, Javier, Joaquín, bienvenido nuevamente. Amigos, los saludos con muchísimo gusto. Y pues mira, efectivamente, el huracán Jova amenazó esta ceremonia de inauguración que debe ser realmente espectacular. Vamos a tener vuelos, tal y como sucediera en los Juegos Olímpicos de Beijing, en esta ceremonia que resultó fastuosa de inauguración. Y también, bueno, se habló mucho acerca de el problema de la Villa Panamericana y el problema del estadio. Muchas otras. Sin embargo, parece que todo va a quedar en orden. Las competencias deportivas inician mañana. Sin embargo, esta es una gran oportunidad para mostrarle al lo mejor. Punto, en un minuto se va a empezar esta ceremonia. Va a empezar Vicente Fernández cantando el himno nacional. El gobernador de Jalisco hará una declaración, habrá un mensaje de Mario Vázquez Raña y el presidente Felipe Calderón, que ya está aquí en este estadio, que por cierto, yo creo, y lo digo sin ninguna prenda, el mejor estadio que hay en México, me sorprendió muy gratamente. El presidente hará la declaración y será la gran fiesta. Escuche, esto es Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Yo quiero ver algo que me platicaron, la obra monumental, una de las de... Yeah.
Damas y caballeros, pongámonos de pie respetuosamente para entonar el himno nacional mexicano. Démosle la bienvenida a Vicente Fernández. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Mexico, performed by Vicente Fernández. Mexicanos al grito de guerra, el acero prestado y el ridor, y retienen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retienen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Signo patria, tú sienes querida de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino con el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestado y el bridón, y retienen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retienen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México! Vemos. Despertar la mañana, quiere cantar su alegría. A mi tierra mexicana, yo le canto a mis volcanes, a mis praderas y flores, que son como talismanes. El amor de mis amores, México lindo y querido, si vuelvo lejos de ti, que digan que estoy. Y que me traigan a ti.
deteniendo, después supongo que cantará Guadalajara. Y espero que no nos diga que mientras la gente no se canse de aplaudir, no se canse de cantar, porque aquí amaneceremos. Tienes el alma de provinciana, hueles a rincón a luz temprana. A ver de cara, fresca del río, son tus palomas, tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, sales a pura tierra mojada. En los parianes de alfarería suenan con triste melancolía. Y que se oiga un grito de todo el estadio. Laguna de Chapala, tiene tu cuento y toda la magia, cuentos de ocasos y de alboradas, enamoradas, noches lunadas, que esta Chapala es tu laguna, novia romántica como ninguna. Guadalajara hermosa, quiero decirte una cosa, tú que conservas agua en el pozo de tus mujeres, el que rebozo, Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana. Sobreviviente de la realeza que representa a la música mexicana, el ballet del Ayuntamiento de Guadalajara, su mariachi,
este es el siempre vigente Vicente Fernández que se va. Vimos también los agaves atrás. Mucho de lo que veremos en esta ceremonia tiene que ver con lo que Guadalajara es para México y para el mundo, Joaquín Enrique. Sí, y de hecho, bueno, también tenemos a los charros y a la escaramuza, que es la versión femenina de los charros. Y hablabas de sobrevivientes, bueno, pues al nivel evidentemente de Jorge Negrete, Pedro Infante, Javier Solís, que todos ellos murieron muy jóvenes, pero afortunadamente don Vicente está con nosotros. Gran espectáculo, muy difícil con la textura del suelo para los caballos, para las amazonas y para los charros. Y la verdad, estamos viendo en este estadio este halo superior de donde va a desprenderse un gran espectáculo. Y estamos viendo cómo el central se mueve, se ilumina, se oculta. Sí, Joaquín, bueno, el escenario es fabuloso, la verdad. Y el trabajo que se está desarrollando para presentar en el mismo sitio escenarios totalmente contrastantes, y lo que vamos a ver a continuación realmente es espectacular. Y bueno, todo este folclore, toda esta gran alegría mexicana, el clásico sabor tapatío, pues ha quedado más que plasmado con Vicente. Y como decía Enrique, pues hay muchos personajes que han sido verdaderos ídolos, ¿no? En esta tan especial forma de interpretar con el mariachi. Pero bueno, lo que es Vicente, por supuesto, y la herencia familiar con Alejandro, con Vicente Junior, bueno, pues ha convertido a la familia Fernández en auténticos protagonistas. Se despide justamente Vicente en este momento para continuar con la ceremonia inaugural y con esto que es el niño perdido. Efectivamente. Es un diálogo de dos trompetas maravilloso que se escucha muy pocas veces porque son pocos los mariachis que lo saben interpretar. Vamos a escucharlo, es una trompeta le habla a la otra y la otra le contesta, y es un diálogo maravilloso. Sí, el hijo le responde al padre. Y vendrán los atletas. Uh-huh. Es el llamado a los atletas justamente. Damas y caballeros, por favor reciban a los mejores atletas. Sí, el llamado de el niño perdido, Joaquín. Y bueno, pues aquí tenemos el desfile. Son 42 naciones. Iniciando con la primera de ellas, que es Santiago de Barbuda, y finalizando con México. Hoy va a arrancar Argentina. Es la tradición que salga Argentina primero. Claro, porque así como sucedió con los Juegos Olímpicos con Atenas, aquí hay que recordar a Argentina, porque ahí fueron los primeros Juegos Panamericanos en 1951. Así es una de las delegaciones más, pero más numerosa la Argentina esta noche. Estamos hablando de 486 atletas desde Argentina, quizás solo superada por México, Estados Unidos y no sé si Canadá. Sí, seguramente ya lo veremos cuando aparezca la delegación canadiense. Y bueno, Argentina, que también, por supuesto, está siempre ahí en los primeros sitios en el medallero panamericano, que acaba de tener una fiesta muy particular, una fiesta futbolera con la Copa América. Ahora a ellos les toca ser visitantes aquí en Guadalajara para los Juegos Panamericanos en su 16ª edición.
Y bueno, la fiesta panamericana comenzó precisamente en Argentina y 16 ediciones después, aquí están estos atletas sudamericanos listos para participar y para tener una actuación muy importante en Guadalajara 2011. Tenía razón, efectivamente, Toño, de Canadá son 493 atletas, no muchos más que Argentina con sus 486, estamos hablando de 7 atletas más Canadá que Argentina, siendo Canadá el país más extenso. Y por lo pronto, Argentina aparece en el cuarto lugar histórico de medallas en Juegos Panamericanos, solamente detrás de Estados Unidos, Cuba y Canadá, y están por delante de Brasil y de México, México que está en el sexto lugar en el cuadro de medallas en Juegos Panamericanos. Le va a seguir Antigua y Barbuda, que va a ser ese impactante porque después de los 486 atletas de la delegación argentina, la delegación de Antigua y Barbuda está formada por apenas 8 deportistas. Esta pequeña isla de 443 kilómetros cuadrados y apenas 87.000 habitantes, parte de estos países anglófonos del Caribe. Robert Marsh, por cierto, es el abanderado de Antigua y Barbuda. Es un país en donde el cricket es el deporte más popular. Cricket que se juega muchísimo en Inglaterra, en la India. En todo lo que fue el Imperio Británico, efectivamente. Desde luego, así es. Y que es el papá del béisbol. ¿Qué tal la gorra? La gorra del atleta de Antigua y Barbuda. Los Yankees de Nueva York, mi querido Joaquín, sí, que se quedaron en el camino, pero mira, bueno. Ya no le toques ese vaso a Joaquín. Sí, mira dónde nos vinimos a ver, en el estadio de las Chivas, en Guadalajara. Y sigue Antillas Holandesas con 11 deportistas. Es un país, pequeño país autónomo, son 6 islas nada más. Hasta octubre de 2010 perteneció al Reino de los Países Bajos. Ahora ya se presenta como país autónomo las Antillas Holandesas para esta participación. El deporte más popular es el béisbol. Y bueno, vamos a ver con 11 atletas si logran de alguna manera destacar y meterse en el medallero. Aruba. Es siempre complicado, ¿no? Con muy poquitos participantes, como es el caso de Aruba, que aquí es presentado con 17 atletas en total. Sí, tanto en Aruba como en las Antillas Holandesas hablan una lengua que es incomprensible, el papiamento, que es una mezcla entre holandés, alemán, un poco de inglés, y que es indescifrable, vamos. No alcanzas a entender una sola palabra del papiamento que la mayoría de estos, en este caso, mezclan con el inglés y con el holandés y también con el alemán. Es Aruba, un país petrolero. Y una isla perteneciente a las Antillas Menores que formó parte de las Antillas Holandesas hasta diciembre de 1985 y una población de 110.000 habitantes, o sea, caben todos en el Estadio Azteca. Sí, fíjate, y son tan cercanos que su deporte favorito es el béisbol. Bahamas con 22, también pertenece a lo que la Commonwealth, al Imperio Británico, a la Comunidad Británica de Naciones. Y la verdad es que 22 habitantes, un estado independiente, le decía a usted. También, en este caso, pues el deporte favorito, ni béis, ni cricket, ni fútbol, el surf. Y las disciplinas acuáticas náuticas también gustan muchísimo por allá en Bahamas y lleva la bandera de su país, Alicia Lightburn. Viene Barbados, que esto es un dato sorprendente, Barbados, la verdad. Barbados con 52 deportistas. Barbados es el tercer país más desarrollado de América. El tercer país más desarrollado de América. Quien lo fuera a creer, este integrante también de la comunidad o mancomunidad británica. Es sorprendente cómo es estos pequeños países que fueron dominios británicos han crecido, se han desarrollado tras esta independencia dentro de la mancomunidad que tienen como una nación completa. Y puede ser el tercer país más desarrollado de América. Es sorprendente. Joaquín, y han trabajado intensamente en llevar más turismo
también la industria ligera, la producción de azúcar, y de esa manera, bueno, pues han logrado este desarrollo que mencionas, ¿no? Vamos a ver qué tanto pueden conseguir en estos Juegos Panamericanos. El cricket y el buceo son los deportes favoritos en Barbados. Y aquí aparece uno de nuestros vecinos. Así es. Belice. Belice. 10 integrantes de esta delegación, este país que tan cercano y en alguna época tan lejano de México, Belice, también integrante de esta comunidad británica, de esta mancomunidad, de la Commonwealth, pues, y un país con una historia tan interesante, un país que tú llegas y en el aeropuerto ves en Balopán, en la capital, ya no es Belice, es Balopán, ves los Harriers británicos. Estos jets que se elevan verticales están ahí, tienen 6. Y bueno, vemos ahora a Bermuda, que trae a 14 participantes a estos Juegos Panamericanos. País en donde el deporte más popular es el golf. Y el portador de su bandera es Malcolm Smith. Este Bermuda se encuentra en el archipiélago de América del Norte. Es uno de los territorios, 16 territorios no autónomos que están bajo supervisión del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Bermuda. Hay que hacer mención de las, quiero decir, abanderadas de quienes llevan, quienes portan el letrero de cada país con unos vestidos maravillosos hechos aquí en Guadalajara. No, bueno, y las bellezas tapatías, ¿no? Sí. La belleza tapatía que está presente. Otro de los representantes que vienen de Sudamérica, aquí está Bolivia. Bolivia que estará participando con un total de 35 atletas. Y vamos a ver cómo pueden conseguir algunos resultados importantes. Sabemos perfectamente que de repente han destacado en marcha, en caminata. Por supuesto el fútbol como el deporte favorito de los bolivianos. Ah, y después de Bolivia viene el favorito de Guadalajara. Desde México 70, el Mundial de Fútbol. Claro. Sí. Aquí en el 70, todos eran brasileños. Aquel romance que se inició hace precisamente 41 años y que traen a 521 deportistas. Y es cierto que el fútbol es el deporte más popular en ese país. Sin embargo, hay que tomar en consideración que son extraordinarios para el voleibol, el básquetbol, la gimnasia, el automovilismo, el tenis. Han tenido deportistas sensacionales en cada una de estas disciplinas y que además, después de que fueron la sede anterior de los Panamericanos en Río, pues lo ganaron prácticamente todo, porque a continuación viene el Mundial de Fútbol y también vienen los Olímpicos. Pero no nos asombremos, pues México ya vivió esta historia. 1968 los Juegos Olímpicos, 1970 el Mundial. Lo que pasa es que ya no está en la memoria histórica de muchos. Brasil es el gigante de América Latina, sin duda. El gigante de América Latina es el, cuanto extensión, es el quinto país más extenso del mundo. Solo lo superan Rusia, Canadá, China y Estados Unidos. Y es uno de los países que han declarado el derecho a la felicidad, que me parece maravilloso. ¿Dónde le firmamos para adoptarlo? Fíjate que esta delegación de Brasil es de las más numerosas. No alcanza los 644 atletas que presenta México por encima de Estados Unidos en esta edición de Juegos Panamericanos, pero sí está entre las tres primeras. Y yo quiero que vean, cada una de las tapatías que va al frente lleva un vestido con detalles de la Catedral de la Asunción de María Santísima de Guadalajara. Cada una de estas 42 fue seleccionada con lujo de detalle y créanme que las que quedaron fuera no les pedía nada a ellas y son verdaderamente obras de arte las que vemos en cada una de las jaliscienses que van al frente de estos 42 países. Ahí va Brasil con este romance eterno con Guadalajara, ¿no? Ah, increíble, es increíble cómo la gente le responde a los brasileños y es muy curioso porque uno de los grandes retos que tiene la delegación mexicana en estos Panamericanos es quedar arriba de Brasil en el medallero. Imposible, Toño. Muy difícil. Ah, bueno, bueno. Decía Bernardo de la Garza que el reto es en realidad que Colombia no se te acerque, ¿no? Que Colombia ha crecido. Pero ojalá, ojalá, estando en México, muchas cosas van a potenciarse en favor de los nuestros, ¿no? Y ahí viene otra potencia del continente, Canadá. Un país maravilloso, un país pluricultural, pluriétnico,
un país que se ha convertido en un refugio de las ideas, en un santuario de las libertades, el segundo país más extenso del mundo, solo debajo de Rusia. Ocupa, vamos, yo creo que ocupa más de la mitad del territorio de América del Norte, incluido México y Estados Unidos. ¿Cómo se ha preparado la gente, verdad? ¿Cómo han recibido algunos países una ovación en mayor número que incluso en sus países, ¿no? En un estadio como este, ¿no? Vimos a los primeros países, a Bahamas, a Bermuda, acogidos por esta gente que tiene esta verdadera necesidad de manifestarse. Llevamos una ceremonia, pero mira, Joaquín, Toño, al tiempo, ¿eh? Cada segundo, de acuerdo a lo programado, está ocurriendo de acuerdo al plan original. Le llevan los canadienses, que estarán entre los tres primeros del medallero. Pero además, Javier, hace 10 minutos estaba lleno de caballos y estaba lleno de mariachis y estaba Vicente, y ahora se ha convertido en un gran desfile deportivo, ¿no? O sea, esa es la facilidad y la habilidad, además, con la presentación de la hoja de maple, con la gran presentación de la bandera, del escudo de cada uno de los países y el nombre al principio en este trabajo espléndido, además con unas tomas fenomenales que nos están regalando aquí en el Estadio de Chivas. Además, es la primera vez que yo veo una inauguración de unos juegos, ya sea panamericanos o panafricanos o panasiáticos u olímpicos, en donde todas las delegaciones van a estar sentadas en torno a este centro, que es maravilloso este centro, esta plataforma movible. Es la primera vez que yo lo veo y ocupa el sillerío todo lo que es el campo de fútbol. Pero qué buena idea, ¿no? ¿Sí? Qué buena idea, porque normalmente se la pasan parados quién sabe cuántas horas, y aquí tienen la posibilidad de estar relajados, tranquilos y esperando que, pues, que venga la gran fiesta, ¿no? Y vienen los chilenos ahora. Aquí viene otro de los países consentidos, Chile, además con una delegación importante, con más de 300 atletas, 308 atletas. Chile históricamente está en el noveno sitio en el medallero panamericano. Son 36 medallas de oro, 69 de plata, 109 de bronce en total en la historia de los 15 Juegos Panamericanos anteriores. Y fíjate, traen el mismo uniforme que los canadienses, y además desfilan después de los canadienses, la casaca roja de los canadienses, propia de la policía montada de Canadá, y los chilenos traen el mismo uniforme, casaca roja y pantalón negro. Esta cercanía, que están en las antípodas además, ¿sí? Geográficamente hablando. El abanderado de la delegación chilena fue cambiado, Cristian Escalante, por un tema de doping, algo que se conoció apenas esta mañana. Es un asunto siempre a tener en consideración, decía el presidente de la CONADE. Yo les hice el examen, pues, durante los últimos días. ¿Qué más se puede hacer? Ese es un tema central. Ojalá que los nuestros, los mexicanos, no den en ese sentido la nota. Se han preparado mucho las autoridades para que ese, de todos los países, no sea un tema que no debe que hablar. Y mira, los chilenos con máscaras, esas las compraron, mexicanos. Las compraron aquí, ¿eh? Seguro. Seguro, seguro. Y después de Chile vendrá un país que nos es muy entrañable, un país que cuando uno dice el nombre y el número de habitantes, como que no acaba uno de realizarlo bien. Me refiero a Colombia, que tiene más de 45 millones de habitantes. No lo parecería de golpe por la información así de primera mano. Sin embargo, Colombia es uno de los países más poblados de la región. Y cuando venga la delegación de Islas Vírgenes Británicas, de San Cristóbal y Nieves y Granada, la ovación va a ser la más grande, porque es un solo atleta el Eso que viene. Pasa. Uno solo, y la gente ya conoce estos datos, así que imagínate, pues al atleta solitario habrá que apoyarlo con todo. ¿Se acuerdan en Beijing, cuando en Atenas, cuando entró Irak, la delegación de Irak? Así es. Oye, Joaquín, y la expectativa, mientras vemos aquí a los colombianos, la expectativa, ya lo percibiremos en su momento, Toño, Joaquín, amigos, la reacción del público respecto y frente a la delegación de Estados Unidos. En el ensayo, la gente los abuchó. No era el mismo público, no es el mismo público, pero siempre será un tema que dará nota, siempre, más para ti que para nosotros, Joaquín. Siempre, siempre que esto ocurrió en el México 68,
el aplauso a la delegación cubana durante las Olimpiadas, los silbidos a la delegación de Estados Unidos. Yo hoy veo la gente con ánimo de fiesta. Así es. ¿Sí? Con ánimo de fiesta, con ánimo de celebrar, pero será contrastante la recepción que, por ejemplo, pueda darle la gente aquí reunida a la delegación de Cuba, a la delegación de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque así es. Hay una historia de acto y a veces surgen en estos eventos. A los que vienen hay que aplaudirles con todo. Yo quiero que queden en el segundo lugar del medallero después de México. Los ticos, qué ejemplo, ¿no? Todavía de principios ecológicos, de serenidad social. Qué gran ejemplo, y mandamos un abrazo entrañable a los ticos que presentan aquí su delegación, siempre con modestia, siempre con las ganas de encajar, de adaptarse a las circunstancias. Un país bellísimo el que tienen los ticos. Y entran con la música de Maná. Bueno, hubo un momento en los años 70 que en América Latina había dos democracias, Costa Rica y México. Costa Rica es un país que no tiene ejército. La Suiza de América. Así es una de las 22 democracias más antiguas del mundo. Y cuando dices eso en América Latina, es algo inalcanzable para comprender. Costa Rica, un ejemplo envidiable de lo que es democracia. Ahora hay democracias en la región. Cuando ser democracia era la excepción, ahí estaba Costa Rica. 91 atletas estarán participando de los ticos aquí en Guadalajara 2011 y después de Costa Rica en una delegación que es breve, que es corta. Viene una de las grandes potencias de América, sin duda. Aquí están los cubanos. Estupendamente recibidos por la gente. También hay lazos históricos, atletas de cepa, atletas que saben perfectamente las ciencias aplicadas al deporte, que desde que son niños tienen una metodología y una consistencia admirable. Bueno, Cuba utilizó, de hecho sigue utilizando, la competitividad deportiva para presentarle cara a Estados Unidos, ¿no? En muchos sentidos, a ver, tú eres el grandote, tú eres el gigante, pero yo tengo mi propio estilo y en el deporte nos damos un buen entre. Es quizá en la región la última expresión de lo que es la Guerra Fría, si quitamos a Corea del Norte. Es Estados Unidos y Cuba, es Washington y La Habana, es el aislamiento de Cuba con un Fidel Castro que ha superado presidentes desde Eisenhower hasta Obama, el bloqueo. Y hay una pugna que se desarrolla como en su momento aquellas historias de los partidos de hockey de Estados Unidos, la Unión Soviética. Entonces, este concepto de Guerra Fría, esta relación de Guerra Fría, tiene su expresión más cercana y casi última o penúltima, diría yo, por el caso de Corea del Norte, en esta no relación, relación Cuba-Estados Unidos. Y desde, digamos, Joaquín, lo oficial, porque tenemos grandes historias, entrañables capítulos de hermandad, de fraternidad entre los deportistas. No llegan a consumir esa parte. Hemos visto atletas cubanos, atletas estadounidenses fundidos por la propia dinámica del deporte, lo que vuelve excelentes a las personas de pronto la disciplina deportiva, ¿no? Hasta allá, hasta ese nivel no aterriza, digamos, esta frialdad, esta hostilidad. Sí, porque luego hay veces que son temas de políticos, que son temas de gobierno. Sin embargo, los pueblos siempre han sido muy superiores a sus gobiernos, sin duda, y por supuesto de una vida mucho más larga que sus gobiernos. O quizá Cuba pueda ser una excepción. Pero es, quizá es el enfrentamiento más interesante y morboso que se dan los paraamericanos, cuando enfrentan cubanos y estadounidenses. Sí, no, por supuesto. Y además, ¿cómo olvidar cuando Cuba superó a Estados Unidos en el medallero panamericano? En La Habana les quitaron el primer lugar a los estadounidenses y eso fue, pues, la gran noticia, ¿no? Y después de la participación cubana de 446 atletas, aparece Dominica con 5 atletas, pero eso sí, con un gran orgullo, llevando su bandera y representando a su país aquí en Guadalajara.
Y además, este ritmo que tienen hasta el caminar, perdón, no estoy hablando de Pedro Navajas, ¿no? Este ritmo que tienen hasta el caminar los representantes de esta región. Ahí está Ecuador. Un deporte también que quiere crecer, un deporte verdaderamente aspiracional todavía. Más futbolistas tenemos aquí en México, sí, que ninguna otra época de este país, además rentables. Y además va a ser rival del equipo del Flaco Tena. Sí. Al que no le quiere ganar Tena. No, de que, uno, perdón, de querer de, ganar si quiere. A uno de los que no le quiere faltar no. el respeto. Eso Tena. Sí, eso sí. Perdón, es que escuché eso, me pareció. No se trata de faltarle respeto, se trata de ganarles, ¿no? Ellos son unos juegos. Al contrario, se gana con respeto y con contundencia cuando se puede. ¿Cómo ha cambiado el número de participantes de 2000 de la primera edición de los Juegos Panamericanos? Estamos en la 16. ¿Cuántos fueron? 2000, 1900 y cachito. Ahora estamos en 6000 deportistas. Así es. El triple. Pero no solamente ha cambiado el número de atletas participantes, cuando viene aquí otra de las delegaciones que tienen mucha relación con México, la delegación de El Salvador, ha cambiado absolutamente todo. O sea, vean nada más. O sea, estuvimos, por ejemplo, en los Juegos Panamericanos de La Habana, y estamos hablando de principios de los 90, y estamos observando esto ahora en el 2011, y es realmente de llamar la atención. O sea, es totalmente un espectáculo aparte. Esto es realmente de primerísimo nivel. Este es un espectáculo grande que está disfrutando la gente en el estadio y, por supuesto, en sus casas. Y así como se han preparado aquí en Guadalajara para la ceremonia de inauguración, pues así se han preparado para los Juegos también. Y promete ser una gran fiesta, y por eso digo que los Panamericanos han crecido en todos sentidos. El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica, pero recordemos que hubo una guerra por el fútbol. La guerra del fútbol, una de las partes en Salvador, eran otros tiempos. Eran también intereses políticos que buscaban crear un conflicto externo para que, para amarrarse internamente y fortalecer. Ahí está la delegación de Estados Unidos. La van a anunciar. Pues como en los toros, ¿no? División de opiniones, percibo yo. Pero a ver cuando lo anuncien. Sí. Pero bueno, ya los vieron y la bandera es inconfundible. Estados Unidos de América. Pues más aplausos que rechazo, la es verdad. Que como dice Joaquín, y se siente, la gente ha venido aquí hoy a divertirse, sí, quiere fiesta. Sí, no vienen a una manifestación política ni un debate ideológico. No, esto es una fiesta, son deportistas, están por encima de las cuestiones políticas, están por encima de sus gobiernos, reitero. Ellos vieron una fiesta y fueron recibidos así, como si vinieran a una fiesta con la generosidad de los tapatíos. Mucha gente se pregunta, ¿no?, sobre si Estados Unidos tiene algún riesgo de perder la primera posición con este equipo, y la respuesta es no. Y este no es el equipo estelar. O sea, el número 4 de Estados Unidos en muchas disciplinas, el número 10, puede ser mejor que el primero de México, que el primero de Ecuador o de El Salvador. Esa es la realidad del deporte de la región. Ahora bien, con el tema de México, no se puede comparar ni puedes tomar esto como, digamos, un espejo para Londres, porque de hecho hay deportes panamericanos que no son olímpicos. Hay boletos que se van a repartir para olímpicos, pero muchos otros no. Y México puede ganar una considerable cantidad de medallas en deportes que no irán a Londres incluso. Entonces no vale la pena desgastarnos en la comparación, sino no. analizar a cada disciplina y a cada atleta con su historia en particular, para después dimensionar de qué estamos hablando. Porque la actuación de México sí debería ser histórica, por tratarse de los Juegos en Guadalajara, México, por la inversión que se ha aplicado y la preparación que han tenido. Sí, sin duda. Hoy estamos en los Panamericanos. En julio del año que viene, espero, estaremos en las Olimpiadas. Y fíjate, viene Granada. Cinco. Y viene detrás de Estados Unidos. ¿Por qué menciono que viene de Estados Unidos? Porque en tiempo de Ronald Reagan, Granada fue invadida por Estados Unidos. Fue la guerra en donde solo hubo video, el oficial. No hubo un solo, había un solo corresponsal de France Press, y que fue muerto.
fue muerto en aquella invasión y solo salía la información que daba el gobierno de Estados Unidos, que daba el Pentágono, que daba el Departamento de Estado y las imágenes. Hoy viene desfilando, estos son los juegos, ¿sí? Detrás de Estados Unidos, o al lado de Estados Unidos, o enseguida de Estados Unidos. Con 5 atletas en total Granada, y aquí están los guatemaltecos también presentes en Guadalajara 2011, en estos Juegos Panamericanos, en este gran arranque, 139 atletas en total, Guatemala. Curiosamente, y bueno, esto queda ya simplemente para la anécdota, ¿no? Guatemala iba a estar en el grupo de México en el fútbol y finalmente por una cuestión de disciplina, de que no se presentaron al abanderamiento, los jugadores, pues los hicieron a un lado y entonces Trinidad y Tobago fue invitado para participar en el fútbol y Guatemala se quedó fuera, ¿no? Y es Guatemala, pues otro de nuestros vecinos, y que seguramente se sentirán muy a gusto aquí en la Perla Tapatía. Y en algún tiempo hubo hasta una declaración de guerra en tiempo del presidente Adolfo López Mateos a Guatemala, donde estaba el dictador y Víbora. Hablamos en ese momento de Granada, que es la segunda nación independiente más pequeña del hemisferio occidental, solo después de San Cristóbal y Nieves, que es el más pequeño. Y Guyana, aquí está Guyana, está al norte de América del Sur, cerca de Venezuela. Estamos hablando de 19 deportistas, y ahí el deporte más popular, ni base ni fútbol, de nuevo el cricket. Sí, efectivamente, para Guyana, este país que en este momento está haciendo su desfile en este estadio de las Chivas, y ahora viene la presentación de Haití, en donde el fútbol es el deporte más popular, de triste recuerdo también para el fútbol mexicano, por aquel premundial del 73. No se ha llevado, Enrique. No, bueno, pero por siempre estarán ligados en ese aspecto con nosotros, deportivamente hablando. Te estás viendo como Chente cuando dijo arriba las Chivas, sí, de la canción. Sí. Haití es el país más pobre del mundo. Es el ejemplo más exacto de lo que es un estado fallido. No solo en lo social, no solo en lo económico, sino hasta en su geografía. Terremotos, huracanes, acompañado de dictadores, de malos gobiernos, de saqueos. Hoy en día en Puerto Príncipe debe haber casi 1 millón de personas viviendo en la calle desde el terremoto. Y que lamentablemente el mundo ya se olvidó lo que pasó con ese terremoto. Ahí está Honduras, fíjate, en el 75 también ceremonia de apertura y de clausura fue en un estadio de fútbol, en el Estadio Azteca, y ahora cuando vuelven los Panamericanos a México tenemos este monumental, magistral estadio de las Chivas albergando este desfile, y todo exactamente a tiempo. Y no se vayan porque viene Alejandro Fernández, viene Maná, viene Juanes, y desde luego esta parte oficial, volvemos a las Islas Caimán, esta parte oficial que no es así como que lo más célebre, ¿no? Pero es parte del trámite escuchar a los directivos y a las autoridades pronunciar sus discursos. Y desde luego también, cuando aparezca para la ceremonia de encender el pebetero, el personaje que se ha elegido por el comité organizador, y también tendremos a grandes figuras del deporte, tanto de Guadalajara como de todo nuestro país. Isla Caimán, pues es un paraíso fiscal. Es un paraíso fiscal, quizá el ejemplo más terminado de lo que es un paraíso fiscal, las Islas Caimán, que es un territorio de ultramar del Reino Unido. Islas Vírgenes Británicas, que esto está al este de Puerto Rico, en el Mar Caribe. Sus deportes favoritos, de nuevo, el cricket y el boxeo. Quiero señalar que un gran espectáculo va a ser el del público que asista a este estadio en un momento, pero lo vamos a dejar como sorpresa. Estas islas vírgenes de los Estados Unidos es un caso muy interesante. ¿Por qué? Porque es el único territorio estadounidense en donde, como había sido de la comunidad británica, las Islas Vírgenes, es el único territorio de Estados Unidos donde se maneja por la izquierda. Es evidentemente de llamar la atención, una corriente totalmente distinta. Los coches no los importan de Estados Unidos, obviamente los importan de la Gran Bretaña. Alguien de los Reyes de la Velocidad, Jamaica, explosivos, con una masa muscular envidiable, una delegación compacta, pero casi todos los que vienen
los veremos desfilar por el podio. Es un selectísimo grupo de atletas. Todo el mundo dice, bueno, Usain Bolt. Bueno, Usain Bolt tiene otros, digamos, calendarios. Y bueno, no, demerita de verdad este selectísimo grupo de atletas que veremos en acción. Sí, pero fíjate, así como se esperaba que Bolt ganara la medalla de oro en los mundiales de atletismo y no se da por el asunto de la descalificación, aparece otro, que es Johan Blake, que gana la primera posición. Y si hubieran descalificado a este, hubiera aparecido otro jamaicano. Sí, definitivamente. Y ahora tenemos a Nicaragua, este país centroamericano que tiene 31 deportistas y donde el béisbol y el boxeo son los que mandan. Panamá. Grandes boxeadores. Y viene Panamá igual también con muy buenos boxeadores. Esta representación selecta de panameños también traen la fiesta por dentro. Siempre muy, muy cariñosos los panameños cada vez que participan. Han transcurrido con Panamá 31 delegaciones. Y estamos hablando que van a ser exactamente 42. Y hablar de Panamá en cuanto al deporte, quizás su mejor deportista de los últimos años, Mariano Rivera, que se acaba de convertir en el líder todos los tiempos en rescate, superando a Trevor Hoffman. Y en el boxeo, ustedes que son de deportes, mano de piedra. Sí, claro, por supuesto. Y su famoso no más, aunque esa es otra historia, con Sugar Ray Leonard. Paraguay. Paraguay hace un momento señalaba de un pequeño país del Caribe que era el que tenía el tercer desarrollo más importante. Pues resulta que Paraguay, que es un país, digamos, pequeño, son 6 millones y medio de habitantes, en 2010 tuvo la mayor expansión económica de América Latina y la segunda más rápida del mundo, Paraguay, solo después de Qatar. Este emirato enclavado en el Golfo Pérsico o en el Mar Arábigo, depende a quién le preguntes. Vamos a hablar acerca de los milagros económicos sudamericanos en los últimos años, Brasil, Chile y Paraguay. Brasil, Chile y Paraguay, sí. Y después del desastre argentino, Argentina, y después del desastre mexicano, hoy en día México en lo que tiene que ver con sus vertientes de la macroeconomía, sobre todo si ves la tragedia no solo griega, el desastre europeo con la insolvencia de los bancos, con el problema de la deuda y con el euro que no sabe si lo van a mantener o no, que yo creo que sí. Pero vamos. Están los brasileños, no lo ve usted, se lo decimos, los brasileños están poniendo el desorden en buena lid porque empiezan a armar una fila india que empezó con 3 y ya van 10 y los organizadores no saben qué hacer con ellos porque se está volviendo cada vez más grande esta fila. Ahí al fondo los ve usted en su pantalla, ahí los ¿ahí tiene? Mientras vemos a los peruanos que nadie les hizo caso y ahora Puerto Rico viene con una delegación más amplia que nunca y viene JJ Barría, uno de los campeones de la NBA con los Mavericks de Dallas, a ponerle todo al básquetbol, uno de sus equipos más fuertes. Ahí vendrá este puertorriqueño campeón de la NBA. Del deporte en Puerto Rico, yo creo que el béisbol, ¿no? Sí, son sensacionales. Ahora también son muy buenos para el voleibol. Box. Definitivamente es una nación que llama mucho la atención. Yo estoy viendo que cada vez son sí, más, te dije, ya. Y más y crecen. Y además que la música está muy bien para esto, ¿sí? Claro, y lo que pasa es que, bueno, no se puede alcanzar a apreciar todo esto porque, bueno, viene el desfile de las naciones. Y ven ustedes ahí cómo están los atletas que después de hacer su desfile tienen ahí su zona para que se sienten. Pero sí, efectivamente, como dice Javier, los brasileños pusieron el desorden. Está bien, es una fiesta. Es una fiesta. Y después de Puerto Rico vendrá la República Dominicana con 214, también una delegación muy sólida, la de la República Dominicana, que yo creo que los mejores beisbolistas de América están en la República Dominicana. ¿Y qué decir de San Pedro de Macorís, no? Que es la fábrica de peloteros de República Dominicana. ¿Alguna vez ha estudiado por qué? Seriamente. Fíjate que sería algo interesante. Lo que es una realidad es que una enorme cantidad de equipos de grandes ligas tienen ahí bases sólidas de sucursales para buscar talentos. Después de la República Dominicana vendrá pues
el país más pequeño del mundo si no cuentas al Vaticano, que no es un país, es un estado, ¿sí? Me estoy refiriendo a San Cristóbal y Nevis. Es el país, le digo, más pequeño del mundo, tanto en tamaño como en población. Tiene 261 kilómetros cuadrados y 40.000 habitantes. Ahí está uno. Un deportista, vienen más delegados que deportistas. Sí, y es que, bueno, muchas veces lo que se da es que como te toca competir al día siguiente, o en fin, pues entonces no todos están en la ceremonia de inauguración. Y es un país que sí le ha dado un campeón de atletismo como lo es Kim Collins. San Vicente y las Granadinas. San Vicente y las Granadinas trae 4 integrantes de su delegación. Pero eso sí, muy animados, ¿eh? Yo estuve una vez allá en San Vicente para el fútbol. Nos llegaron a complicar, aunque usted no lo crea, una fase pre, para ir a Copa del Mundo. Eran durísimos los partidos porque México jugaba en un campo de cricket. Auténticamente era montículo y de subidita, y ahí se hacían fuertes. Y es que justamente el cricket y el soccer son los deportes más populares en San Vicente y las Granadinas, una nación isleña ubicada al norte de Venezuela y de las Islas de Granada. Y viene Santa Lucía, otro país del Caribe. Número de deportistas, 4. 172 mil habitantes. No se pierda el espectáculo de pirotecnia que van a presentar, porque se habla de algo monumental, de algo gigantesco, de calidad mundial, que no le va a pedir nada a nadie. Surinam, la antigua Guyana holandesa. Surinam, con 11. Aquí sí vino toda la delegación completa. Sí, efectivamente aquí aparecen los integrantes de Surinam, en donde el fútbol es el deporte más importante y una economía que se basa en la caña de azúcar. Y que vienen con los grandes deseos de hacer su participación aquí en Guadalajara. Algunos de ellos con el sueño de llegar a los Juegos Olímpicos de Londres. Y si es que no logran hacerlo de cualquier manera, los Panamericanos son su gran oportunidad, son su gran ventana. Muchos de ellos que llevan muchísimo tiempo entrenando en la oscuridad por tener unos cuantos instantes. Mientras que viene ahora Trinidad y Tobago, que por cierto incrementó su número de participantes en estos Juegos Panamericanos, porque van a reemplazar a Guatemala en el torneo de fútbol, fútbol varonil, y serán rivales de México. Aquí en Trinidad y Tobago hay alguna historia triste de la selección mexicana, ¿no? Sí, pues en el premundial de Haití, los 4 goles de Trinidad y Tobago. ¿Cómo olvidar a Cummings? Que luego, qué curioso, porque luego Cummings fue a jugar al fútbol de nuestro país y no funcionó. Pero bueno, en su momento fue una goleada que le dio un golpe terrible al fútbol mexicano, porque lo dejó fuera de la Copa del Mundo del 74. Y aquí están los uruguayos. Sí, en Trinidad y Tobago nació el Calipso. Toda la historia de Harry Belafonte. Pero hablamos de Uruguay, que es el segundo país más pequeño de Sudamérica, solo por encima de Surinam. Pero la verdad es que es una potencia en lo que es, en lo intelectual, en lo educativo, en el fútbol no se diga, y en lo político. Su democracia, después de aquellas dictaduras y de aquel violento embate de los tupamaros, aquella guerrilla terrible. Y Venezuela, también muy bien recibida. Vaya que el deporte venezolano ha crecido de manera notable en los últimos tiempos. Inclusive en los Juegos Centroamericanos de Mayagüez del año pasado, llegaron a tomar la batuta, la estafeta, en la primera posición del medallero, donde México inició muy lento, Cuba no estuvo presente, y México regresó en la segunda semana. Pero qué decir del deporte venezolano, últimamente ha crecido mucho. Bueno, y ahora todo está listo para que esto se cimbre, porque van a anunciar que entra la delegación de México. ¿Les gusta la selección musical? Sí, como no, este ¿sí? DJ hay que llevarlo a algún lado. Bueno.
Bueno, están esperando a que se coloquen exactamente todos los deportistas que están todavía haciendo su recorrido para que aparezcan los anfitriones. Que bueno, esperemos que tengan una gran actuación, que la gente realmente los impulse con el duro, 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 con los pañuelos, con ese, pues con ese deseo de ver a un deportista triunfador, ¿no? Mira, un mexicano triunfador. Todos los atletas han puesto de pie para aplaudir y recibir a la delegación mexicana. Es emocionante. Escuche usted. Es algo que me hace recordar lo que surgió en el fútbol de España con el famoso pasillo que se le hace al campeón del balompié. Así es. Bueno, pues le van a hacer el pasillo las los países que vienen a nuestro país, a los anfitriones. Sí, pero nada más que los venezolanos están saludando a todo el mundo. Ellos están en su momento, claro. Así que por favor, permítanles, ahora sí ya van a colocarse en sus posiciones y le van a dar entonces entrada. Ahora a la delegación mexicana. El Comité Olímpico Internacional, el presidente de la ODEPA, Mario Vázquez Raña. Todos se ponen de pie, igual que Nives, aquí en el Estadio de las Chivas, para recibir a México. 646 sueños de tener una gran actuación en estos Juegos Panamericanos que se realizan en casa por primera vez desde 1975. La oportunidad de medirse frente a algunos de los mejores deportistas del continente a menos de un año de la cita olímpica de Londres. Y vienen vestidos de charro, de un charro elegante, de un charro de verdad, como tiene que ser aquí en Jalisco, sin bordados, sin dorados, sin excesos. Este es el charro de Guadalajara. Emocionante para todos estos jóvenes, porque evidentemente cuando viene la competencia, cuando viene el momento de enfrentar el reto deportivo, pues hay una concentración y hay como un aislamiento, ¿no? Y aquí en la inauguración, aquí al momento de salir con el resto de tus compañeros, pues esto es una fiesta. O sea, ya vendrá el momento de concentrarse, de meterse en lo suyo y de no voltear ni siquiera a ver la tribuna o tratar de estar completamente enfocado al deporte, al que estés practicando. Pero ahorita es divertirse, ahorita es pasarla bien. Mira, están ya llenando todo el círculo, aquí sí que central, el círculo concéntrico en torno a la plataforma. No terminan de salir los integrantes de la delegación que han pintado de blanco y de sombreros este escenario. Hay más sombreros aquí que en todo Garibaldi, ¿eh? Hoy hay más sombreros aquí que en todo Garibaldi. Qué empuje inicial para esta delegación, qué motivación. No había gritado este estadio tan fuerte a las Chivas en ningún momento, ¿eh? Nunca. Ni a las Chivas, ni a casi nadie. Y Juan René Serrano, por cierto, del tiro con arco, que es una disciplina que de pronto se ha establecido en nuestro país y además con exponentes de un altísimo nivel, y que llegara a las semifinales de los Juegos Olímpicos de Beijing y que acaparara 8 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos de Mayagüez y que va por más en estos Panamericanos. Bueno, Juan René es el portador de El Ávaro Patrio. Que no está sujeto a ese deporte, sin quitarle mérito a nadie, pero no está sujeto a ninguna interpretación, a ningún criterio. Esto es exactitud, como las pruebas de velocidad, como cuánto levantaste de peso, nada de que si el juez dio una cosa, si el juez dio la otra. Por eso tiene un mérito particular, porque
En ese sentido, hay muchos países que desdeñan ciertas disciplinas y se van a qué se puede medir. Y en ese sentido, el tiro con arco con Juan René y otros exponentes está tomando un sitio internacional muy importante para México. Y además es una suma de precisión, de velocidad, de puntería, porque la flecha no hace un recorrido recto como puede ser el de una bala, sino que hace una comba y cae en el blanco, que es donde está el grado de dificultad. Sí, además de Juan René, tenemos a Mariana Vitia dentro del tiro con arco. Es una gran disciplina que se ha metido en el ánimo de la gente de Beijing para acá. Y esta delegación que suspira, anhela tener la mejor actuación en la historia después de lo de Mar del Plata en 1995, cuando se establecieron esas 23 medallas de oro, 80 medallas en total. Esa es la marca a vencer por esta delegación. Que ya dio la vuelta al ruedo y ya la vanguardia de la delegación se acerca a sus sillas, a su zona, a su sillería. Y ahí también es una fiesta, agarren su silla, que no se quede nadie, yo voy primero. La verdad es un estado de ánimo pocas veces visto. Ahora sí ya se están acomodando como en el metro, ¿eh? Ahora sí rompieron un poco el orden y están buscando la mejor de las sillas posibles. Fíjate, si no es ahora, ¿cuándo, no? Esa es la realidad. Se ha invertido, no este sexenio, ¿eh?, sino hacia atrás. Se han fogueado, se han preparado internacionalmente, tienen este respaldo incondicional y ahora es cuando el deporte mexicano tiene que dar este pequeño, gran salto, y tenía que ser en Guadalajara. Tiene que ser en Guadalajara y muy buenas expectativas para que estos jóvenes, muchas veces también hay que decirlo, Joaquín, Enrique, amigos, no es lo mismo ser marchista en México que representante de racquetbol, porque desde luego tiene el país muchas prioridades a la hora de ejercer el presupuesto. No es el deporte la prioridad teniendo tanto rezago socialmente hablando, pero no es lo mismo ser un representante de racquetbol que un clavadista, porque no son los mismos apoyos. Muchas de estas y de estos atletas tienen una historia casi exclusiva de esfuerzo individual y de familia. No hay un sistema, pues, en algunos deportes que les soporten. Muchos otros sí, pero aquí en este porcentaje un 70% son historias individuales. Mi cabeza, mi corazón y mi familia para lograr la excelencia a través del deporte. Bueno, es la mayoría, perdón, de los casos del deportista mexicano que son historias de esfuerzo individual. Algunos afortunados en el punto más alto los casos los ayudan, pero salvo excepciones, son historias de esfuerzo, de sacrificio, de entrega y de facultades personales. Sí, que se convierten en garbanzos de a libra, que muchos de ellos no son producto del sistema. Y bueno, por ejemplo, y ahora que se remitía Javier al racquetbol, ¿cuántos de ustedes saben que Paola Longoria, extraordinaria representante del racquetbol y que estará aquí en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, ha sido dos veces, ha finalizado dos veces el año como la mejor del mundo? Y además ganando en Estados Unidos a la campeona de Estados Unidos, a la segundo del ranking. Entonces nada de que me ayudaron las circunstancias, no, ganando donde quiera que la pongas. Entonces son situaciones extraordinarias y a veces también hay que decirlo, y ahí me incluyo, nos incluimos los medios deportivos, pues no dando las mismas cargas, más bien como siempre desparramando la atención hacia el fútbol, que no nos ha dado mucho que digamos, y olvidando a estos que son de alguna manera más valiosos si recorremos su historia. Y bueno, simplemente Paola, y bueno, hablando acerca de ella, ganó el pasado fin de semana el Abierto de los Estados Unidos, ¿no? Y ahora la vamos a tener en esta disciplina, pero así como es ella, son más de 600 las probabilidades de éxito con la delegación de nuestro país. Por cierto, la primera posibilidad de medalla iniciando los Juegos mañana es en el ciclismo de montaña. Pues ya solicita el sonido local el aplauso. Unánime el aplauso general para estos 6,000 atletas que van a pelear hasta el 30 de octubre. También los juegos, fíjate, del 75 fueron en octubre y más o menos las mismas fechas, dos días de desfase, aquellos empezaron el día 12. Y ahora Maná. También, orgullosamente, jaliscienses. Despiertas en el llanto con espantos de dolor, son los monstruos del ayer, son tus miedos, corazón. Sabes bien que yo te amo y te pido tengas.
Damas y caballeros, atletas, por favor, regresen a sus asientos. Ladies and gentlemen, athletes, please make your way back to your seats. Todo el mundo esperaba que Maná pudiera interpretar la tercera de sus canciones esta noche, pero mientras los atletas recuperan sus posiciones, es que todos se movieron, Javier, a la parte oficiosa de este asunto, donde tendremos al gobernador del estado de Jalisco, Emilio González Márquez, a Mario Vázquez Raña, presidente de la Organización Deportiva Panamericana, y también se va a dirigir Felipe Calderón Hinojosa a los asistentes, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y patrono de los Juegos, para la inauguración oficial de estos. Ahora vamos a ver un espectáculo maravilloso de los niños voladores. Un espectáculo de verdad maravilloso. Va a cantar Eugenia León y desde esta altura, que deben ser unos 35 metros desde el centro de la plataforma, estos pequeños nos van a asombrar durante los próximos minutos. De acuerdo, de acuerdo. Y esta parte se denomina Sigue tus sueños, un tributo que se hace a los atletas de forma emocional y también aspiracional, porque efectivamente vamos a tener la presencia de niños que sueñan con en algún momento tener la posibilidad de convertirse en atletas de alto rendimiento y conseguir un triunfo para su país. Y inmediatamente después vendrá la parte protocolaria, el ingreso de la bandera de los Juegos Panamericanos, que ustedes saben quiénes la portan, la bandera de la ODEPA. Así es. Y luego vendrá lo que mencionabas tú, los discursos, la inauguración por parte del presidente. Y de momento, pues yo creo que es el más emotivo de estos juegos, ¿no? El hombre de fuego de José Clemente Orozco es el as bajo la manga de esta ceremonia. Y van a utilizar los dos planos del escenario. Algo sensacional para rematar. Y decía yo, el momento más emotivo, el momento del pebetero. Claro. El encendido del fuego panamericano. Así es. Bueno, pues aquí está Eugenia y es Sigue tus sueños. No importa.
Cosa exquisita que no habíamos visto un espectáculo así en México, hecho en México, vamos, hecho en México. Y nos falta el que mencionabas, el que nos faltaba, lo que mencionabas, Javier, es el que nos falta, me refiero a la obra monumental del gran Oros, El Hombre en Llamas, que está aquí en el Hospicio Cabañas, en esta cúpula maravillosa, y lo vamos a ver aquí escenificado en un estadio de fútbol. El fuego panamericano, por supuesto, ha hecho el recorrido durante varias semanas por toda la República Mexicana y en estos últimos días por diversos puntos del estado de Jalisco, y está muy cerca ya de aparecer en el estadio de las Chivas Rayadas del Guadalajara, aquí en esta casa de los Juegos Panamericanos, del arranque de la gran inauguración en este 2011. Qué orgullo, ¿no? Qué orgullo el poder dar esta cara, simplemente con una sensibilidad maravillosa. Hay tecnología, hay verdaderamente tecnología aquí, pero hay esta sensibilidad para talento, no cargarlo, ¿no? Gran talento. Hay calidad, hay buen gusto en esta ceremonia. Hasta el momento usted está viendo, digamos, a pantalla llena estas varias de las secuencias del recorrido, 9,000 antorchistas a lo largo de muchísimos meses, mientras aquí en este biombo gigantesco que se convirtió en pantalla, vemos estas imágenes. Y la pregunta es, pues, ¿quién llegará al punto clave para encender el fuego nuevo, este que representa el inicio de la contienda? Y quieres, por supuesto, tiene que ser alguien muy especial. ¿Lo quieres decir o quieres que sea sorpresa? Sorpresa, ¿no? Sí, sorpresa, claro. Sorpresa. Los esperamos. Porque Javier sí sabe ya quién va a encender el fuego panamericano, pero yo creo que te vas a aguantar la exclusiva. Nos aguantamos. Y siempre es también un detalle, ¿no? Mucha curiosidad por saber quién, no solamente quién, sino cómo va a prender el pebetero. Claro. Siempre hay creatividad, hay una manera distinta para dejar este sello particular, ¿no? Inolvidable. Aquel famoso tiro del español Rebollo en Barcelona 92, que queda como el gran detalle, ¿no? Después en Sydney vimos ese templete monumental de más de 50 metros y a Cathy Freeman encendiendo en medio del agua el fuego, pero nada como lo del 92. Sí, bien, bueno, bien. Y la presencia de Mohamed Ali también. En Atlanta. En su momento en Atlanta. Ahora, y en el 68 la primera mujer en las Olimpiadas de México. Claro, Queta Basilio. Y el presidente de la organización. Bueno, pues aquí está Panamericana, don Mario Vázquez, el gobernador del estado de Jalisco, y también el presidente de la ODEPA. Primero el señor Emilio González Márquez, gobernador del estado de Jalisco, presidente de los 16th Juegos Panamericanos. Y quien dijo que dejaba la carrera por la candidatura presidencial del PAN para estar al frente de estos Juegos. Bienvenidos a la fiesta de América. Saludo a la juventud de América, representada en las delegaciones de estos 42 países. Bienvenidos a los Juegos de la Solidaridad, de la Unidad, de la Paz. Trabajamos para que estos Juegos sean un gran paso para dejar atrás una América de odios, de pobreza, de violencia y de marginación. Que nuestra América sea más humana, de oportunidades, de libertad y fraternidad entre los pueblos.
Mientras algunos se aferran a que las cosas no cambien, nosotros construimos soluciones. Queremos vivir en América la consigna del olimpismo: más rápido, más alto, más fuerte en el deporte y en la vida, más rápido en el desarrollo y el progreso de los pueblos, más alto en educación y en salud, más fuerte en abatir la pobreza y las desigualdades sociales. Gracias al presidente Felipe Calderón por creer en nosotros. Gracias a don Mario Vázquez Raña por todo su apoyo. Gracias a los jaliscienses, gente noble y hospitalaria, por mostrar al mundo la identidad de nuestra patria. Gracias a todos los que han trabajado en estos 15 años para garantizar el éxito de estos Juegos. Que sea la ocasión para avanzar en la construcción de una América unida, desde Alaska hasta la Patagonia, una América solidaria, justa y pacífica. Bienvenidos sean todos a Guadalajara 2011. Y ahora el turno es para Mario Vázquez Raña, el presidente de la Organización Deportiva Panamericana. Pues ahora el grito es, si no me equivoco, de Felipe. Y también gritos para el gobernador. Se cumplen 1.965 días que la Organización Deportiva Panamericana entregó en Buenos Aires, Argentina, la responsabilidad de organizar los 10 Juegos Panamericanos a Guadalajara, México. Han pasado muchos años, muchos meses y días para llegar aquí el día de hoy a poder expresar: estamos listos. A nombre de la Organización Deportiva Panamericana, deseo darle la cordial bienvenida a las 42 delegaciones integradas por más de 6.000 atletas. Queremos felicitarlos por lograr clasificar para representar a sus países en este evento deportivo más importante de nuestro continente. Quiero agradecer el esfuerzo de nuestros comités olímpicos nacionales, que han trabajado conjuntamente con sus gobiernos para lograr estar en esta maravillosa justa deportiva continental. Para los atletas, nuestro reconocimiento, deseándole a todos que logren sus objetivos.
Y ahora, con todo respeto, a nombre de la Organización Deportiva Panamericana, tengo el alto honor de solicitar al señor licenciado Felipe Calderón Hinojosa presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, que declare oficialmente inaugurados los 10 Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Hoy, 14 de octubre de 2011, con la certeza de que estos Juegos simbolizan la unión fraterna, la paz y la prosperidad que anhelamos para todos los pueblos de nuestra América, declaro solemnemente inaugurados los 16 Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Mucha suerte y que gane el mejor en cada contienda. De corazón, desde México, para toda América. Pues Joaquín, se comentó mucho lo de Torreón, no le fue bien allá al presidente Calderón, pero aquí le ha ido bastante bien en la reacción por parte de la gente, y seguramente tendrás una lectura fina, acertada, profunda para este fenómeno que desde luego mañana será destacado en los principales diarios. Sí, a mí me sorprendió el modo en que la gente de Guadalajara recibió al presidente. No hubo expresiones que se han visto en algún otro estadio que mencionabas de Torreón. Estaba nervioso el presidente por un momento cuando habla de los 16, perdió la línea, pero era el nervio enfrentarse a esto, que es la prueba de más. Mira la Miss Universo, Jimena Navarrete, ahí está también Iridia, Soraya, pues todos destacadísimos atletas que están pues con la bandera. Está también Loreno Ochoa, Iridia Salazar, Soraya, el Canelo Álvarez, Daniel Bautista. Está también Ernesto Canto, Fernando Platas, pues casi todo el grupo de especialistas de Televisa Deportes, Toño. Efectivamente, efectivamente, qué momento tan emocionante para estos grandes, grandes estrellas de nuestro país, por supuesto en todos los ámbitos, ¿no? Porque pues la presencia también de Jimena pues es un toque muy muy especial. Y bueno, al famoso Canelo, aquí Enrique, pues simplemente lo adoran. Esta es su casa. Definitivamente, recientemente campeón del mundo, aquí lo tenemos. Y ahí aparece Daniel Bautista, que fuera medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Montreal, y también veíamos a Ernesto Canto, campeón mundial y olímpico de caminata. Pues de verdad que traemos un alto porcentaje, hablando de especialistas de Televisa Deportes para los eventos panamericanos y por supuesto olímpicos también, llevando la bandera de la ODEPA y llevando la bandera del Comité Olímpico Internacional. Está la gran estrella del básquetbol estadounidense, Teresa Edwards. Y bueno, ni más ni menos que el gran Chava Reyes. Vea nada más cómo le responde la gente a Chava, 7 veces campeón del fútbol mexicano. También está el campeón olímpico de taekwondo. Está Memo Pérez, llevando la bandera del Comité Olímpico Internacional. Y que, pues lamentablemente, para lo competida que es esta disciplina del taekwondo, nuestros dos medallistas de oro de Beijing, ni Guillermo Pérez ni María Espinosa, se pudieron clasificar para estos Juegos
Panamericanos de Guadalajara. Y bueno, ahora también pues al público se le anuncia la presentación de Rafael Márquez, uno de los estandartes, símbolos del deporte de nuestro país. Y es que estamos hablando acerca de los portadores de la bandera del Comité Olímpico Internacional y también Daniel Aceves, medallista de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, como también Antonio Roldán, medallista en México 68 en el boxeo. Javier Ricardo Delgado está presente y bueno, pues ahora escucharemos el himno de la Organización Deportiva Panamericana y el juramento tanto de los atletas como de los oficiales. Escuchar a Alberto Rodríguez, que es campeón mundial de racquetbol, para realizar el juramento deportivo en nombre de los atletas, es jalisciense. En nombre de los atletas de los Juegos Panamericanos 2011. Ladies and gentlemen, Alberto Rodríguez, athlete from Jalisco and racquetball world champion, will take the oath on behalf of all 2011 Pan American Games athletes. A nombre de todos los competidores, prometo que tomaremos parte en estos 16 Juegos Panamericanos, respetando y sometiéndonos a las reglas que los gobiernan, con verdadero espíritu deportivo, por la gloria del deporte y el honor de nuestros equipos. Damas y caballeros, Rosa María Adam Tobar. Y ahora Rosa María Adam Tobar, que es oficial olímpica de Taekwondo, estará realizando el juramento a nombre de los oficiales que buscarán llevar en buena lid y a buen término todas las competencias de estos Juegos Panamericanos. A nombre de todos los jueces y oficiales, prometo que oficiaremos estos 16 Juegos Panamericanos con completa imparcialidad,
respetando y sometiéndonos a las reglas que nos gobiernan con verdadero espíritu deportivo. Presentar a Guadalajara y a Jalisco como capital intelectual de México también, semillero de ideas e innovación. Así que tenemos esto que es muy moderno, porque las ideas se supone que brotan del piso y se unen con unos pensamientos en la cancha, haciendo las conexiones que los unen a la velocidad de la luz con el escenario. Las ideas vuelan y los pensamientos simbolizados con colores van pasando de persona a persona hasta que nos conectan a todos. Una idea amarilla se une con un azul y simbólicamente se volverá verde. En el futuro las ideas, los pensamientos y las conexiones entre nosotros en general serán pulsos etéreos de energía luz. Y en este segmento el público va a volverse, se está volviendo ya parte del espectáculo. Un servidor también, pero es simplemente una ceremonia a la altura de cualquiera de Juegos Olímpicos. Y la verdad es que todavía falta Juanes, falta este repaso por los grandes artistas de Jalisco, y el cierre va a ser fenomenal con Juanes. Una ceremonia cálida, espectacular, bien organizada, con muy buen gusto, con la participación del público. Totalmente de acuerdo, Javier. Altísimo nivel. Una calidad que realmente es de llamar la atención. Qué bueno que en México se pueda presentar esto. Qué orgullo, la verdad, para los organizadores, para toda la gente de Guadalajara, para toda la gente de México. Y qué gran oportunidad para el público de seguirlo, obviamente aquí en el estadio y a través de la televisión. Yo creo que nos está dejando muy, muy bien parados a todos los mexicanos este arranque de los Juegos Panamericanos. De Grupo Nortec, conformado
por Postage, Clorofila, Hiperboreal, Fusible y Panóptica. Que además de ser el nombre de un tipo de sonido contemporáneo, es principalmente un colectivo de música formada en la ciudad de Tijuana. Y su objetivo es la realización de música electrónica mezclada con norteña, así como con bandas sinaloense y tambora. ¿Te imaginaste música electrónica con tambora? ¿Alguna vez? Pues lo inventaron allá en la frontera. Mira esta toma nada más. Majestuosa, con la participación del público, que sabe en qué momento debe encender la luz dependiendo del color. En esta interactividad, utilizar a la gente para hacer esto que es realmente extraordinario. Y ahí viene Juanes. En un momento aparecerá Juanes, artistas que conocen casi todos los representantes de las distintas delegaciones. Y esto a lo mejor a nosotros se nos hace un poco extraño, pero esta es la onda en los antros. Así se baila toda la noche, me dice el Furby que lo tengo aquí al lado, magnífico reportero. Este es el futuro de la cultura, que recuerda al mundo a través de la pintura y la música de los grandes maestros mexicanos, la aportación de México que ha hecho al mundo sobre la pista de grandes boleros que han dado la vuelta al mundo. Clemente Orozco, pero también veremos a Frida Kahlo, veremos las obras de Diego Rivera, de Rufino Tamayo,
Así que el cierre se perfila como extraordinario. Si usted ha visto y hasta ahora le ha gustado, falta lo mejor, ¿eh? No se despegue porque falta lo mejor de esta ceremonia. Ceremonia llevando un ritmo extraordinario, que eso también es fundamental. O sea, no se ha caído, no ha habido un momento en el que la gente como que se haya empezado a desesperar. Y bueno, el futuro de la cultura, aquí viene exactamente lo que estaban mencionando con Frida Kahlo, con Rufino Tamayo, con los grandes artistas de nuestro país. Ahí está el Hombre de Fuego de José Clemente Orozco, que es una de las obras cumbre de la pintura mexicana, pero el tamaño, el diámetro de esta pantalla es simplemente genial. Y ahora escuchamos a Lila Owens, a José Luis Duval, con una voz extraordinaria. Otro momento cumbre y nos dejamos con el ambiente original. Ya se platicaba de los grandes, grandes maestros, grandes artistas mexicanos, y ahí justo en el centro del escenario aparecen las obras de Orozco, de Frida Kahlo, de Diego Rivera, de Rufino Tamayo, etcétera, etcétera. Ganadora del Grammy Latino, nacida en Oaxaca. Si tienes ganas de llorar y
venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando beses, retrato de Frida Kahlo, que se encuentra el original en el Louvre, me parece. Que más se conozca hacia afuera de nuestro país, Bésame Mucho. Y tanto la obra anterior como esta son de Rufino Tamayo. Esta es El Trovador. Bellísima expresión de la cultura en nuestro país y por supuesto lo que viene a continuación me parece que pues es fundamental, el futuro de la paz. Cuando aquí se están despidiendo los tres intérpretes realmente extraordinarios. Y bueno, pues las palomas de la paz simbolizan la unidad, la esperanza, la ilusión, y hay que preservarla. Así que vendrá Juanes a continuación. Thank you.
Sí, José Luis Duval. Damas y caballeros, Juanes. Ahora Juanes. Time.
por amor, interpretado por Juanes, que ha vendido más de 13 millones de álbumes y que ha ganado 17 Grammys latinos más que nadie. Y ahora viene este momento tan especial, empezando con un gran personaje de México 68, la mujer que encendió el pebetero en Ciudad Universitaria, Enriqueta Basilio, la primera mujer que enciende un pebetero olímpico en toda la historia. Eso fue en la gran fiesta de 1968 y que participó en los Juegos Panamericanos de Winnipeg en 1967 en la prueba de los 80 metros con vallas. Una gran atleta, un gran símbolo, Enriqueta Basilio, que será la primera de las cuatro grandes figuras que tendremos para finalizar, oye amigos, el relevo que iniciara a fines de agosto cuando se encendiera el fuego panamericano en Teotihuacán. El mismo fuego que estará ardiendo aquí en el escenario hasta que concluyan los Juegos Panamericanos, precisamente para despedir el mes de octubre. Ya aparece justamente por el mismo túnel en donde estuvieron surgiendo todos los atletas. Y bueno, es impresionante cómo se mantiene Queta físicamente esta noche extraordinaria. Y aquí está saludando damas y caballeros, a toda la gente. Por favor, recibamos a Enriqueta Basilio presente de los Juegos Panamericanos, en esta inauguración de los Juegos Panamericanos 2011 en Guadalajara. A 43 años de México 68, gran momento con Queta Basilio que ingresa a este escenario, el de las ceremonias, y que también será utilizado para el fútbol en estos Juegos Panamericanos de Guadalajara. Y ahora es el turno de Alberto Valdés, ganador de medalla en ecuestres en los Juegos Olímpicos de Londres 1948. Los tiempos de Humberto Mariles también fueron los tiempos de Alberto Valdés, que en este momento también forma parte de este momento tan especial. Historia pura con Alberto Valdés, como lo es también con María del Rosario Espinosa, campeona olímpica de Taekwondo en Beijing, en los Juegos Olímpicos del 2008. La tercera gran figura del deporte de nuestro país, después de Queta, después de don Alberto Valdés, María del Rosario, la campeona olímpica. Y después de ella, quien encenderá el pebetero. Es Paola. Paola Espinosa. Así es, campeona mundial de plataforma. Medallista en Juegos Olímpicos en Beijing. Triple campeona panamericana. Y como sucediera también con Lin Yin, lo recuerdan ustedes, aquel extraordinario atleta chino en Beijing, también ponen a volar a Paola Espinosa. En esta época tan espectacular que hemos tenido con las deportistas, con las mujeres triunfando en el deporte, por supuesto que no podía faltar Paola, que de esta manera enciende el pebetero y después se levanta de manera majestuosa, como esperemos que se levante en la actividad de estos Panamericanos aquí en la Perla Tapatía. Espectacular. Y ahora el estadio de las Chivas se convierte en un pebetero gigante. Fuego aparece de cada una de las zonas del techo de este estadio. Y todo esto da paso a la concentración del fuego en
en el pebetero. Estará ardiendo por los próximos días hasta el 30 de octubre en la ceremonia de clausura. ¿Cuál será el tope para la imaginación Alejandro Fernández de todas las personas que tienen a su cargo esto? Y ahora, Alejandro Fernández con la música de los Juegos Panamericanos. Aquí está. Tengo un pensamiento que pasa allí en mis pasos, las distancias que me quedan por vencer. Tengo en cada reto una esperanza de llegar hasta la cima, que la recompensa llega con la fe. Somos el futuro de la historia, quedará nuestra memoria cada día que pasó. Somos alas libres en el viento, con solo sentimientos somos todos alma, fuerza y corazón. Sigo caminando y no me rindo, vengo de muy lejos a ganar. En mi corazón una bandera colore la alegría de mi pueblo y mi ciudad. Sigo hasta el final y no me rindo. Soy de la montaña, de la costa y de la selva, soy amigo de la libertad. Tengo la alegría de saber que yo he nacido para hacer mis sueños siempre realidad. Somos el futuro de la historia, quedará nuestra memoria cada día que pasó. Somos alas libres como el viento, con un solo sentimiento, somos todos alma, fuerza y corazón. Sigo caminando y no me rindo, vengo de muy lejos a ganar. En mi corazón una bandera colorea la alegría de mi pueblo y mi ciudad. Sigo hasta el final y no me rindo. Despide Alejandro de esta ceremonia inaugural, como se despidió su padre, como se retiraron también los personajes, tanto de la ODEPA, don Mario Vázquez Raña, como el gobernador de Jalisco, y pues así prácticamente con estos fuegos artificiales está cerrando
pues una ceremonia realmente, Enrique, extraordinaria, extraordinaria. La gente, claro que quiere más, y el grito de México, México, aquí en la Perla Tapatía, porque yo creo que hoy todos nos sentimos muy orgullosos de lo que se ha vivido aquí en el Estadio de Chivas. Ha sido, me parece, algo que nos ha dejado sorprendidos y muy orgullosos a todos, porque México ha quedado muy... Ha sido, después de todo, un camino complicado para llegar acá, y hacemos referencia a que algunas obras no estaban listas de los escenarios deportivos y que hubieron algunos otros problemas, inclusive con la villa para alojar a los deportistas, pero... Con esto que hemos visto el día de hoy, me parece que lo otro ha quedado atrás. Estamos viendo una gran fiesta deportiva a partir del día de mañana. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y recordarle a nuestros amigos lo que vamos a tener sábado, domingo y ya arrancando la próxima semana con Acción Olímpica, con la jugada, la Acción Panamericana, la jugada panamericana y por supuesto todas las transmisiones, porque vamos a tener una enorme cobertura de estos Juegos Panamericanos. Prácticamente el final de fiesta con la pirotecnia. El fuego panamericano que fuera encendido en Teotihuacán y que ha llegado a su destino final después de haber recorrido gran parte del territorio nacional. Ahí lo tenemos. En esta que ha sido una magnífica, una sensacional ceremonia de apertura, simplemente generada en la imaginación de el que será el productor de la apertura de Londres 2012. Bueno, pues en este momento están solicitando a la gente que espere en sus asientos para que se retiren los atletas. Y estamos cerrando esta transmisión. Estamos concluyendo la transmisión. Así que a nombre de Joaquín López Dóriga, de Javier Alarcón, Enrique Burak, muchas gracias. Gracias, Toño. Los esperamos mañana 10 de la mañana por Galavisión. Iniciamos las transmisiones de los Juegos Panamericanos. Efectivamente, gracias.